¿Qué pasa, gente guapa? Hoy empezamos el mes de octubre, el mes del terror, ya lo sabéis, de las brujas, de los demonios, de los fantasmas. Pero antes, recordad que tenéis aquí un banner abajo, no sé dónde, abajo, no sé dónde es abajo, con mis redes sociales y también en la cajita de descripción os las dejo, como también os dejo el enlace a mis artículos en la revista cultural Hangar. Empezaremos este mes con una reseña de un libro que no me ha gustado, así que le echaremos bastante mierda. Y sin más preámbulos, ¡vamos allá! Hablamos sobre libros, leemos libros, somos libros, tocamos libros, vemos los libros, sentimos libros, amigos libros, familia libros, aquí son todo libros. Let's read about it. Bueno, bonito y barato, porque lo encontré de segunda mano y dije, oye, pues me lo voy a guardar para leerlo en el mes de octubre, para tematizar este mes con lecturas de terror. Si me seguís en Instagram ya sabéis cuáles son las lecturas que voy a ir leyendo este mes y que voy a ir trayendo al canal. Espero que me dé tiempo a traer todas en el mes, ¿no? Y pues se trata de una novela de la cual se hizo una película muy, 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 muy famosa y que yo vi con 12 años y que me traumatizó incluso, ¿no? Porque me dio miedito, no, lo siguiente. Pero el libro, pues, no ha cumplido las expectativas y ahora os explicaré por qué. Se trata de El Exorcista, el Exorcista de William P. Blatty. ¿Vale? En esta edición bastante antigua de Planeta, ¿vale? Que es una edición que conseguí de segunda mano y que es del 84, ¿vale? De 1984 y que me gusta, ¿eh? Es así como, no sé, muy ochentera. Está guay la edición, ¿vale? Está guay. Lo que pasa en el libro es basura, ¿vale? Y estas palabras lo digo. Este libro es basura por la traducción. La traducción es penosa, da asco. Si vais a leer este libro, no os compréis esto ni de segunda mano, ni de primera, ni de tercera, ni de quinta, ¿vale? Porque la traducción es basura. Por ejemplo, os ponemos un ejemplo. Regan, que es la niña, de repente aparece una frase que dice: y Regan se va a jugar con su madre al monopolio, o algo así, al monopolio. Yo pensando, ¿qué cojones esta familia que son Henry Ford ahora? Son jefes de la General Motors, no, no, se refiere al monopolio, ¿vale? Pero está traducido como monopolio, para que veáis, ¿no? Y tiene fallos gramaticales, ortográficos, bueno, una traducción penosa, ¿vale? Penosa. Entonces, las críticas que voy a hacer, ¿vale? Alert, para los que sean fans del libro y me quieran echar mierda en los comentarios, adelante, os estoy esperando. La crítica que voy a hacer, quizá muchas de ellas se deba a la traducción. No lo sé, porque no he tenido otra edición del libro. Entonces voy a criticar esta edición. Si algunas cosas que digo se deben a una mala traducción debido a esta edición, dejadmelo en los comentarios y me decís, no, eso no pasa en una buena traducción. Pues perfecto, ¿vale? Perfecto. Entonces es fallo solo de esta edición. Pero creo que hay muchos fallos que tiene el propio libro, ¿vale? Como obra, ¿vale? Y empezaremos por explicar así más o menos la historia. Si habéis visto la película El Exorcista, pues la verdad es que se parece bastante. Pero bueno, estamos una familia de clase muy alta, con una estrella del cine que es Chris, que es una mujer separada de su marido, que su marido pasa de la hija, ambos tienen una hija, Regan, que empieza el libro con 11 años y lo termina con 12, ¿vale? Entonces es pues preadolescente entrando en la adolescencia, ¿vale? Tienen dos mayordomos o dos sirvientes, que son una pareja, Carl y White, creo, o Willy, creo que se llamaba White la mujer, ¿no? ¿Vale? Que Carl es suizo y la mujer no me acuerdo dónde es. Tienen varios amigos, tienen también a Sharon. Sharon es como una especie de asistenta de la actriz, de Chris, que la ayuda en todo y que también a veces cuida de la hija de Regan. Otros personajes importantes, pues el padre Carras, Damian Carras, que es un jesuita, un poco con un pasado truculento, de una vida marginal.
al que se le muere la madre, se siente culpable, ¿vale? También tenemos a un detective extrañísimo, que me acuerdo que se apellidaba Kinderman, y tenemos a otros personajes deambulando por ahí, pero estos serían los principales, los que más van a aparecer y los que de verdad el autor intenta hacer que comprendamos sus pulsiones, sus características, sus pensamientos, su filosofía de vida, etc., 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 ¿vale? Luego hay otros personajes, también es importante el director de la película, que creo que era Burke o algo así, o Buque, no me acuerdo, es que el nombre, macho, te lo juro que yo con los nombres soy... Bueno, se llama Willy esto, y la mujer pues se apellida McLean, ¿vale? Chris McLean, ¿vale? Pero yo no me acuerdo del director de la película que estaba haciendo la sirenita, que es importante, que es un gran amigo de esta señora y que fallece, ¿vale? En extrañas circunstancias, y ahí pues de ahí aparece el detective, por eso aparece, porque fallece delante de la casa de Chris, y entonces el detective pues sospecha que quizás no sea un suicidio o una caída accidental, porque el director era borrachillo, ¿vale? Sino que más bien se trata de un asesinato que ha ocurrido en extrañas circunstancias. Esto es más o menos el contexto. Empezamos. Problemas que tiene este libro, además de la traducción, en serio, la traducción es pésima. Da asco leerlo incluso, ¿vale? Entonces, es que, claro, a mí me jode porque me ha entorpecido y me ha amargado un poco la experiencia, a pesar de que es una novela pop. ¿Qué quiere decir con esto? No significa que no pueda ser una gran obra maestra, sino que es una novela que se lee, yo denomino novelas pop a las novelas que se leen bastante sencillo, no proponen ningún tipo de innovación que tengas que ponerte a estudiarla, a repetir el capítulo porque se necesitan varias lecturas para entender algo, sino que se lee de cabo a rabo. Hay novelas pop, como por ejemplo El poder del perro, de Winslow, creo, sí, que la tenéis en el canal, que es una maravilla, ¿vale? Es una maravilla. Y hay novelas pop que no lo son, ¿vale? Esto es una novela pop que para mí no es una maravilla. ¿Por qué? Regan tiene 11-12 años, ¿vale? Pues tú lees las primeras 50 páginas donde aparece más Regan hablando con su madre y dices, oye, pues tendrá 5 o 6 años esta muchacha, ¿vale? Porque las conversaciones que tiene, los diálogos que tiene Regan, parece que tiene 5 o 6 años, parece que el autor no ha conocido a una joven de 11-12 años en su vida. Oye, mamá, ¿y por qué la gente muere? Ay, mamá, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es este sentimiento? Oye, que con 11-12 años ya te han salido pelos ahí. Es decir, tú ya sabes más o menos lo que es la muerte, lo que es el amor. A pesar de que te preguntas cosas, las cosas que te preguntas son mucho más profundas, ¿no? Parece que tienes 5 o 6 años. Entonces, claro, empezamos mal ya. Ya empezamos mal con diálogos, porque el autor lo que intenta hacer es no describir tanto a los personajes por lo que hacen, sino por lo que dicen, ¿vale? Entonces es un problema. Si no sabes hacer diálogos que puedan expresar eso, tienes un problema a la hora de escribir. Después, no sé si es cosa de la traducción, pero las frases, hay comas que atropellan la lectura y no y hacen que tú que vaya que la frase vaya a trompicones, ¿no? Hay como comas en sitios demasiado extraños que hacen que no fluya la lectura, que no puedas fluir con la frase, ¿no? Y no es una cuestión de estilo, y si es una cuestión de estilo está muy mal implementada, porque sí que hay autores que utilizan la coma para dar cierta cadencia, cierto ritmo, ¿no? A lo que estamos leyendo, pero en este caso es un ritmo atropellado que más que ayudar molesta, ¿no? Esas comas y que bajo mi punto de vista no aporta nada que sea interesante. Por más cosas así, pues negativas. Luego iré con las positivas, que las hay también, ¿vale? Hay descripciones, comparaciones, ciertas metáforas que utiliza el autor que no comprendo, que me parecen que están puestas ahí simplemente para uno, formar un cliché, ¿vale? O sí, hacernos por prejuicio, luego comparaciones que no tienen nada que ver,
este personaje hizo esto como si estuviese bañándose en el río de no sé dónde. Y dices tú, pues yo qué sé, hermano, a ver, busca una ¿sabes? Una, como un símil más, más cercano, ¿no? Es decir, están puestas ahí como a golpe, ¿vale? Como si intentas meter una pieza, un triángulo en un cuadrado con un martillo, ¿sabes? Ya te digo, los diálogos, es que los diálogos, muchos de ellos parecen puestos ahí simplemente para que avance la trama. No aportan mucho, muchos de ellos, ¿vale? Hay discusiones que dices, oye, ¿esto para qué? ¿Para qué me lo estás contando? Para intentar explicarme cómo son los personajes, pues entonces, ¿por qué no me utilizas un monólogo interior o algo así? ¿Por qué me haces que dialoguen dos de ellos que realmente no están diciendo nada y no avanzan hacia nada? Por ejemplo, el detective Kinderman, lo voy a llamar Kinderman, ¿vale? Porque recuerdo que empezaba por K y no me acuerdo. Bueno, el detective, ¿vale? Es un personaje extraño y que el autor intenta hacernos creer que es especial, ¿vale? Que es más inteligente de lo que aparenta, ¿vale? Eso lo consigue con una descripción, ¿vale? El resto de cosas que hace el detective son molestas, porque le da vueltas a todo. Por ejemplo, hay un momento en que el padre Carras se le ve, ¿vale? Que está cansado, que está pensando en otras cosas, que no tiene muchas ganas de hablar, y el detective se encuentra con él y lo que hace es dar vueltas al asunto en vez de ir a preguntar directamente sobre lo que venía ya, ¿no? El detective buscando. Claro, dices tú, hostia, ten un poco más de empatía, ten un poco más de racionalidad en las relaciones que se dan entre tus personajes. Tú no puedes tener un personaje que esté todo el rato dándole vueltas a todo sin importar el contexto y la circunstancia, ¿vale? Porque lo que estás, lo que hace es reírme y molestarme, ¿no? Tienes que tener un personaje que comprenda perfectamente cómo funcionan las relaciones sociales de su alrededor, que comprenda perfectamente cuando una persona puede aguantar sus gilipolleces y cuando una persona no. Pues no ocurre con eso, ¿vale? Los personajes parece que están metidos en compartimentos estancos, hacen su función sin importar mucho lo que ocurra a su alrededor, ¿vale? De repente, Chris, por ejemplo, la madre, hay un momento en que es, para dar énfasis a los problemas que tiene Regan, que ahora iremos con ellos, pues se vuelve en una madre histérica, de repente, en una madre ausente, de repente, sin ningún tipo de progresión. Hay un como un corte que dices tú, pero ¿por qué de repente eras tan racional y buscando tantas cosas para intentar ayudar a tu hija y ahora te pones histérica, no sé qué, no sé cuántas? Todo muy, muy precipitado. No se explica muy bien las cosas, ¿vale? No sé si es por la traducción, yo creo que es cosa del autor, que tampoco es que escriba muy bien, ¿vale? Bueno, la historia la conocéis, y si no la conocéis es sencilla. Empieza en Irak con el padre Merrick, creo que era, que es otro padre, ¿vale? Creo que se apellidaba Merrick, creo. Ya te digo yo que los nombres. Y que se encuentra la estatuilla de Pazuzu, ¡guau! El demonio. Luego vamos al presente, el demonio se mete en Regan. Y ahora iremos a eso, se mete en Regan, entonces se piensan que es una cuestión psiquiátrica. Regan va de médicos. Al final lo único que la puede salvar es la religión, el sacerdocio, y hacerle un exorcismo, aunque sea simplemente por placebo. Entonces por eso está el padre Damián Carras, y el padre Damián Carras se va al obispado a pedir que traigan a un cura experto en exorcismos, y qué casualidad, traen a Merrick, ¿vale? Que es el único que hay por la zona, que es el padre que encontró la estatua de Pazuzu y que ya se enfrentó a este demonio en el pasado, etc, 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 y ahora se vuelven a enfrentar. Y el demonio lo estaba esperando como si fuese una profecía divina para que se enfrente el bien contra el mal en una habitación de clase media alta o de clase alta, ¿vale? Mientras tanto, la madre sufre, Regan sufre, hay una cuestión con Carl que no tiene nada que ver con el mayordomo, que tiene una hija que es toxicómana, y que descubre el detective Kinderman que se ausenta de casa por eso, porque Carl era sospechoso de haber matado al director. Que había muerto
tirándose por las escaleras y que había muerto en extrañas circunstancias. Entonces el detective le está buscando y de repente aparece otra trama para explicar por qué Carl no es el culpable cuando nosotros ya sabemos que no es el culpable. No sé si se comprende esto. La trama del asesinato, del supuesto asesinato del director de la película que estaba haciendo la madre Chris, es una trama que no aporta nada, porque nosotros ya sabemos que no ha sido nadie más que el demonio o la niña con la superfuerza que le puede dar la doble personalidad o la esquizofrenia o otro tipo de trastorno mental, ¿vale? Entonces, toda esa trama del detective Kinderman es absurda. Es absurda hasta el infinito. ¿Por qué la usas? ¿Por qué haces que haya un detective que está investigando una cosa que nosotros ya desde el principio sabemos que no ha ocurrido? Es una cosa que me explota en la cabeza, ¿vale? El detective Kinderman es un personaje que yo no entiendo qué hace. Entiendo que puedas meter una investigación policial y que afecte a la familia o que la ponga en un brete y que el detective tenga que buscar, que es lo que intenta, ¿vale? El autor, si es real o no lo que ha ocurrido, porque el detective se va por sectas satánicas, por no sé qué hostias, va buscando sospechosos, sospecha de este, sospecha del otro, pero no intentes a mí convencerme de que hay otro que ha tenido que ser el asesino, ¿no? Entonces el detective muchas veces molesta más que aporta, ¿vale? ¿Se parece mucho a la película? Sí, porque al final se enfrentan al demonio o a la hija, hacen el exorcismo, pasa lo que tenga que pasar y madre mía, todo acaba perfectamente para la familia, para la hija, no para el padre Carras ni tampoco para el padre Merrick, ¿vale? Que son jesuitas. Kinderman me la suda lo que haga y Carly Willy, que son los mayordomos, pues como si no hubiesen existido para el final de esta novela. Ya os digo, no sé si es por la traducción, pero también creo que ha influido la traducción, pero también creo que no es que sea un libro que esté bien escrito, ya de por sí. Me faltaría leer otras ediciones, ponérmelos en los comentarios, pero también os digo con sinceridad, no sé si voy a volver a leer este libro, ¿vale? Esta novela, da igual en la edición que sea, porque tampoco es que sea una maravilla, ¿vale? Creo que hay otras novelas sobre exorcismos, sobre demonios. Creo que hay una que se llama Satán, si no me equivoco, o Hijos de Satán o algo así. No me acuerdo del autor o la autora, que creo que es mucho mejor que esta. Hay varias de posesiones de este tipo que son mucho mejores que El Exorcista. Lo que pasa es que El Exorcista, como se hizo una película que se hizo súper famosa, pues bueno, hay que leerla, es un clásico moderno, etc, etc. Pero una cosa os digo, si la película es más famosa que el libro, es por algo, ¿vale? La película es bastante buena y el libro desmerece a la película. Yo creo que quien hizo la película dijo, yo puedo hacer algo mejor que este libro, y lo hizo, ¿vale? Bajo mi punto de vista. ¿Se os recomiendo El Exorcista? Pues a ver, haced de lo que queráis, como siempre, pero por lo menos no pilléis esta edición, ¿vale? Básicamente por la mala traducción, por incoherencias que pueda existir, debido a la traducción, debido a la edición. Por lo demás, cosas buenas. Es una novela pop, se lee muy fácil, la historia es entretenida, pero si veis la película os ahorráis el libro, ¿vale? Y la película la tenéis en miles de plataformas, incluso gratuitas, porque ya es viejilla, ¿vale? Os ahorráis el libro y la película se parece bastante al libro. Menos, si no recuerdo mal, en que no eran de clase tan alta como aquí aparentan. Porque aquí aparenta que Chris tiene milloncetes en el bolsillo, ¿vale? Poco más que deciros. Es que, claro, tampoco le quiero echar más mierda. Pero vamos, mala traducción, esto se debe a la edición. Diálogos que intentan explicar a los personajes y más que explicar, molesta. Regan parece que tiene 5 años cuando tiene 12. Y dices que lo que hablas me recuerda a una niña de 5 años, no a una preadolescente, adolescente de 12. El detective Kinderman, pues bueno, muy bien, has aparecido, porque tenías que meter un detective, porque seguramente en los años 70 que salió esta novela, los detectives estaban a la moda. El padre Carras,
quizás sea el personaje más coherente, aunque tira de bastantes clichés, ¿vale? Padre atractivo con un pasado marginal o no y se siente culpable por la muerte de su madre porque no la ha visitado. Madre mía, oh, madre mía. Y esto quizás se deba a que el autor era bastante cercano a los jesuitas, creo yo, y que pues pudo construir ese personaje con mucha más documentación que los otros que van tirando de clichés, ¿no? Los médicos todos racionales, ahí sin ningún tipo de dudas sobre lo que están haciendo, aunque dudan del diagnóstico, nunca se salen de los manuales psiquiátricos, psicológicos. De repente hace una cena Chris, ¿vale? La madre, para conocer a gente del barrio, gente así bohemia y selecta, y aparece una espiritista que le deja un libro, que luego ese libro es importante para algunos, ¿cómo se llama? Para explicar algunos trastornos, pero bueno, ¿por qué le deja ese libro? ¿Por qué aparece ese médium? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no sé qué? No, están... no sé, es como una construcción bastante ficticia. Se ve que es un artefacto cultural y no una obra orgánica, ¿no? Todo es demasiado antinatural, artificial, ¿no? Parece poco orgánico, como he dicho. Y poquito más que de contaros. Es que tampoco hay más que decir. La historia es sabida y si no la sabéis, pues miraros la peli, anda. Hacedme caso. Y si queréis, después de la peli, leer el libro por curiosidad, no leáis esta edición. Poco más que contaros. No empezamos muy bien este mes del terror, pero bueno, está bien empezar echando pestes. Espero que suba, ¿eh? Espero que suba. No, espero que sea un buen mes del terror, ¿vale? Porque quería empezar con un clásico moderno, que era Fantasmas de Chuck Palahniuk, que lo estoy leyendo ahora, para que sepáis. Y quedan los dos volúmenes de El horror de la filosofía o la filosofía del horror de Eugene Tucker, ¿vale? Tenéis el primero ya, que os lo dejaré por aquí arriba, ya reseñado, ¿vale? En el canal sobre el horror de la filosofía, que tienen que ver con todo este mundo de lo esotérico, de lo mágico, de lo terrorífico. Entonces, esas eran mis lecturas. A ver si me da tiempo a leer otra más, no lo sé. Si me da tiempo, pues ya la buscaré y la subiré a mi Instagram. Recordar seguirme por ahí. Y como siempre, con esto terminamos la reseña de un libro que no me ha gustado nada, El Exorcista de William P. Blatty, ¿vale? Que supone que es un bestseller de Planeta en una edición bonita, pero nefasta en cuanto a su traducción. Así que espero que tengáis un mes de octubre del terror maravilloso y nos vemos en siguientes vídeos. Os mando millones de besos y abrazos terroríficos. Nos vemos. Chao, chao.